Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Fran Parejo. Este es el canal Un Salto Cuántico y quedaros, si queréis, alucinar en colores con la información que voy a dar, que es prácticamente, perdón que lo diga, como decía una amiga mía, perdona que lo diga, información exclusiva mundial en castellano. Y yo no me la quiero dar más que nadie ni nada, pero es que realmente me encantan los puzzles y las piezas, ¿vale? Porque me encanta además cribar desinformación. Vamos a hablar a qué viene tanto historia con el tema de los meteoritos, que viene el meteorito, porque es que si miráis asteroides sobre la Tierra, hay un montón de noticias en los últimos años, en febrero, en marzo, durante la situación de pandemia, durante la cual estoy grabando de confinamiento este vídeo. En los años anteriores, el Oumuamua, que viene el Oumuamua, que tiene forma de nave. Y ahora, durante la situación de confinamiento, luces por la noche extrañas. En fila, aparte de luces tipo omniclásico evolucionando ahí y desapareciendo, de lo cual hay un programa en el canal, filas de luces hacia arriba, que se dice que es el proyecto Starship de Elon Musk, que se está poniendo cientos, miles de satélites para desarrollar no sé qué tecnología 5G, y no lo tenemos que creer, ¿no? Que eso es totalmente normal y son operaciones de Elon Musk. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué es el asteroide del 29 de abril que viene? También hay una... Es que es muy interesante todo lo que va pasando, porque, como ya avisé, y que veáis que mi divulgación es coherente, nos ha metido en esta situación. Hay muchos niveles, digamos, de intelectualizar la situación que está pasando, desde la creación de una situación del virus, de contagio magnificado para poner medidas represivas de recorte de libertades, y al mismo tiempo, como dije, desde el minuto uno de mi divulgación hay movimientos exopolíticos, viéndose naves lenticulares, que quiere decir que están descargando gente en esas bases que hay intraterrenas, llevando y subiendo gente y materiales, y luego todo esto que sale en fila, satélites para poner en marcha la tecnología de Elon Musk. Y aparte, yo también me encanta cómo los trolls que se creen que me engañan trabajan para mí, porque yo los tengo detectados y las informaciones que ellos me intentan colar, ya sé yo que tienen truco, siempre tienen truco, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es la información fidedigna? Y además, yo no quiero que me creáis, quiero que hagáis vuestra propia investigación, pero estoy seguro que si me escucháis vais a sentir que es lo correcto. Esta también, este vídeo tiene también hilazón con la guerra del tiempo, una especie de conferencia que hice por la noche, una noche aquí en mi salón con una pizarra, donde ya he dado la respuesta de qué es este asteroide y cómo ponemos todo en relación, ¿de acuerdo? No obstante, quedaros porque lo voy a explicar todo y lo vais a alucinar. Estos asteroides misteriosos. Voy a compartir pantalla con vosotros para que veáis un poco las noticias. La NASA asegura que el asteroide Apophis pasará muy cerca de la Tierra el 29 de abril. Noticias de asteroides aquí a punta de pala. Hay un montonazo, hay un montón. Cazadora de asteroides, enorme asteroide. Todo está plagado. Fijaros bien, incluso en este diario digital, descubren una posible nueva miniluna orbitando la Tierra. Hace poco hice un análisis de la película Onward de Disney, ¿vale? Que significa al revés, The War On, Dimensional War On, Guerra Dimensional, en marcha. Ahí lo lleváis, esto de regalo, esto de entremés. Descubren una posible nueva miniluna orbitando la Tierra. El impactante vídeo que compara el tamaño de gigantescos asteroides. Los planes de los científicos para evitar el choque catastrófico de un meteorito. Todo esto es para que sepas que viene un meteorito por si se detecta, pero que le cojas miedo a la información, porque siempre la información es contradictoria, ¿ok? Te tienen que decir parte de la verdad mezclada con mentira para cumplir, digamos, los controladores del planeta, de los que ahora hablaremos, sus leyes kármicas, es decir, tú no puedes dejar a la gente en la inopia. Bueno, allí más o menos mezcladillo se lo decimos, que hagan algo por descubrirlo. Y ese soy yo, ¿vale? Ese soy yo, el que descifra la desinformación y criba la desinformación. Si seguimos viendo el impactante vídeo que compara el tamaño de gigantescos asteroides, y te viene aquí, mira, este mide no sé cuánto, este es más grande que un camión. Fijaros bien cómo nos ponen, cómo nos meten en la cabeza historias de asteroides. Descubren una nueva miniluna orbitando la Tierra. ¡Qué casualidad! 27 de febrero, justo antes de la declaración de esta situación de confinamiento, ¿vale? Que ya estaba el tema del Wuhan. Todo esto está diseñado capa sobre capa para crear confusión, para que sea muy difícil descifrar la verdad, que yo os voy a decir, porque soy un cabezón, ¿no? Y también para que vean todos los agentes intoxicadores que hombre, que soy un buen jugador, ¿no? Perdón, modestia aparte, ¿no? Pero es que es verdad que este tema me apasiona porque yo decía, aquí viene todo esto, ¿qué son las luces nocturnas? ¿Qué son los asteroides? Fijaros bien, además, también, cazadores de asteroides detectan más de 80 potenciales enemigos de la Tierra. Bien. Esto hay que ponerlo en relación con estas filas de luces, ¿vale?
Mira, Arrokoth, el fósil más lejano alcanzado por una misión espacial. Ellos están localizando asteroides, ¿de acuerdo? Localizando asteroides. Esto hay que ponerlo en relación con lo que vimos también del Oumuamua, que nos puede hacer sospechar que quizá haya asteroides que son naves espaciales camufladas. Esta es la primera pista, ¿vale? Y luego tenemos las famosas luces, ¿vale? Las famosas luces que hemos tenido del proyecto este de Elon Musk. Se decía que era, se decía que estas luces son de unos satélites llamados Starlink, que en realidad es una misión, que es que eso no, muy difícil de creer, ¿no? Entonces, la situación, el contexto geopolítico que tenemos es el siguiente. La humanidad realmente es la base de una sociedad por encima de la cual existe una capa de poderes fácticos, medios de comunicación, castas políticas que están en lo más bajo del estrato, sociedades secretas, un complejo militar industrial regido por una élite gobernante que no es totalmente humana y que tiene una hibridación con criaturas que no son realmente extraterrestres porque estaban aquí antes que nosotros. Podríamos llamarlos cristoterrestres. Por lo tanto, toda esta situación que estamos viviendo actualmente está diseñado específicamente para oprimir al ser humano en un momento de despertar de la conciencia, porque estamos asistiendo a impresionantes informaciones durante todos estos años donde nos hemos dado cuenta que el paradigma de ideas que se nos había dado médico-científico exactamente estaba equivocado, era manifiestamente incompleto, ¿ok? No era funcional. Mientras que nos tenían en un paradigma de locura funcional, nunca mejor dicho, y que no era normal. Entonces, ¿cómo piensan la élite? ¿Cómo piensan sus amos? ¿Vale? Es muy importante. Y todo esto nos lleva a los antiguos dioses sumerios, egipcios, etcétera, etcétera. Y recomiendo seguir la divulgación esta, porque claro, yo explicar este programa para los nuevos es muy difícil que lo cojan, ¿no? Porque sería como si ves un capítulo de la temporada 7 de cualquier serie y no te enteras bien de lo que está pasando. Te puede parecer que está chulo, pero no le pillas todo el jugo. Así que recomiendo ver el tratado sobre Arcontes, parte 4, sobre Saturno y sus lunas, ¿vale? Entonces, más o menos con los elementos que te dan, asteroides que se acercan, una nueva luna, etcétera, etcétera, te tiene que dar la idea de qué pasa con esas luces. Y la simplicidad solución la voy a dar ya. Mi opinión personal es que realmente llevamos años asistiendo a una evolución del complejo militar industrial que ha oprimido a la población metiéndolo en un comunismo, un socialismo fabiano, saqueando la riqueza, el oro. La gente cada vez tiene más restricciones, está más pobre y no sabe dónde se va el dinero. Pues se está destinando a operaciones negras, a financiar el complejo militar industrial y una carrera espacial secreta que han denunciado William Tompkins y un montón de otros confidentes que dicen que desde los años 40 Estados Unidos está en proyectos con alguien, desarrollando tecnología, etcétera, etcétera, y ellos están por un lado y nosotros por otro. Entonces, estos asteroides que vienen realmente hay que ponerlo en relación con la existencia de nuestra propia Luna, que no tiene sentido, que hay varias hipótesis sobre su existencia. Había tres. Una, que se formó junto a la Tierra, es decir, se formó la Tierra y luego otros pedazos de Tierra se unieron alrededor orbitando, lo cual es absurdo, porque según ciertas mediciones de sonda, pues hay rocas lunares que tienen 5.300 millones de años de antigüedad y la Tierra solamente tiene 4.300 millones. Entonces vamos a la hipótesis 2, que es que es un pedazo que se separó de la Tierra, pero tampoco tiene sentido habida cuenta del dato anterior. Por tanto, se trata de algo que se ha colocado a orbitar la Tierra como un satélite. Pero vamos más allá, es un satélite artificial porque está hueco y se ve manifiestamente que está muy hueco. Entonces, ¿quién puso ahí la Luna? Como he explicado, la guerra del tiempo, y esto es una historia muy larga, ¿vale? Realmente, este planeta en su día era algún tipo de planeta tipo Pandora, como la película de Avatar de James Cameron, muy rico en vegetales, minerales, animales, y un zoológico gigante, una reserva natural planetaria. Pero que fue ocupado hace unos 450.000 años por estos famosos Anunnaki, por así decirlo, que eran unos señores de Sirio, que vinieron de la estrella de Sirio, en un planetoide con órbita irregular, que yo creo personalmente que Nibiru es una de las lunas que ellos tienen, artificiales para moverse un planeta que es una nave planeta redonda, de las que se han grabado de las ondas Ojo en el Sol. Es un planetoide que ellos tienen para investigar, ir por ahí, una estación espacial, una estrella de la muerte, como la de John Lucas. Entonces vinieron aquí y para arrebatar, digamos, a los dueños de la biblioteca viviente el planeta, tuvieron una guerra que es la guerra de los titanes, como se conoce en la mitología griega. Y probablemente hace unos 300.000 años fue cuando se colocó la luna.
y fue una luna de batalla que se puso a orbitar la Tierra. Esta historia de la luna de batalla, o de la luna sobre la Tierra, la comenta en sus Terra Papers Roberto Morning Sky. Y aquí podemos ver, si soy capaz de darle a compartir pantalla, la verdadera forma de la luna, ¿vale? Y hay muchos autores que han tratado el tema sobre la luna, como Christopher Knight en su libro ¿Quién construyó la luna? Hay muchas fotografías en internet sobre la posibilidad de que la luna sea hueca, de cómo puede ser su estructura, etcétera, etcétera. Y bueno, el libro de Christopher Knight de 1996 está ahí disponible. Pero más allá de Christopher Knight, hay otro señor, dos científicos rusos que eran Basini y Shcherbakov, que en el año 1970 ya se propusieron la teoría de que la Luna realmente era una estación espacial abandonada, eso sí, fueron elegantes para no meter mucho la pata, abandonada, que había puesto una civilización extraterrestre a orbitar la Tierra. Y que además tenía, aparte de la oquedad que parecía tener, que no tenía un núcleo duro y que además tenía unos materiales como titanio y cromo, lo que no sé cuál es, titanio y otro más y tal, que tiene propiedades además defensoras, refractantes y una serie de propiedades que eso lo convirtieron en una especie de fortaleza flotante y que además la prueba está en que tiene un montón de impactos de cráteres que, pese a que algunos son más de 80 kilómetros de diámetro, siempre la profundidad nunca es superior a un kilómetro de profundidad. Es decir, la profundidad siempre es la misma con independencia del impacto del cráter. Por tanto, es como si tuviera una cobertura ¡pum! Metálica. Entonces, en Hubbing the Moon, estos autores, Christopher Knight, el señor este, llega a la conclusión de que realmente la luna nuestra, se ha construido de forma, fijaros bien qué interesante, de forma que alguna civilización fue capaz de meterse dentro, horadarla, crear dentro unos túneles y perforaciones, expulsar mediante un proceso, aprovechando la estructura volcánica de la propia roca, echarla para afuera y, claro, ir moldeándola para dar una forma circular. Bueno, mencionar que nuestra Tierra siempre tiene una distancia perfecta, de tal manera que orbita a una distancia de la Tierra que tapa el Sol, excepto por una pequeña corona, lo cual produce un efecto de alteración geomagnética de la Tierra, produciendo ventanas lunares negativas para los seres humanos, que es un tema que tengo desarrollado en el canal, buscarlo, ¿vale? El de las ventanas lunares. Y además, o sea, aparte de que se queda el eclipse perfecto, siempre orbita a una distancia que siempre oculta una cara. Por no mencionar que recientemente la superluna, la luna roja, cada 2x3 hay una superluna, no sé qué, ahora hay siempre superluna, ¿vale? Aparte que tiene un efecto hipnotizante y tiene un efecto sofronizante o hipnotizador. ¿Por qué? Porque la luna emite una frecuencia, es un repetidor, ¿correcto? Es un repetidor. Es un repetidor de una señal que proviene de Saturno, como desarrollé en el Tratado sobre Arconte, parte 4. Que es cierto que esto, en alguno de sus libros, David Icke lo ha sacado, pero bueno, yo he hecho mi propia investigación sobre el particular más allá de David Icke y a mí me encaja perfectamente, ¿vale? Entonces, ahora entraremos sobre Saturno, pero la tecnología para meterte dentro de un satélite artificial, un asteroide, vaciarlo y rodearlo y convertirlo, es decir, en una luna de batalla, en una estación espacial flotante, manejable a voluntad para ir acercándote a planetas, para avasallarlo, ya ha podido ser desarrollada y entonces se está creando una flota espacial humana. Por eso la inteligencia artificial en internet os pone, ¿queréis ser soldados? ¿Queréis ser militares? Es que estamos en Starship Troopers, te plantea eso Paul Verhoeven en la película de los 90, que es horrible, pero lo plantea muy inteligentemente. ¿Quiere usted conocer otros planetas? ¿Quiere usted invadir? Es cierto que en Starship Troopers invaden un planeta, digamos, de insectoides, que se regía por una mente colmena, muy interesante, igual que la mente colmena alienígena que nos quieren meter. Y entonces, claro, ellos se justifican que los insectoides eran muy malos, tal, y tenían derecho a invadir su planeta, pero de algún modo había allí una serie de seres que son invadidos por una fuerza humana. Y eso se ve como guay y se vende sinérgicamente. Bien, ¿quiere usted conocer por la libertad del humano? Tal. Entonces tú vas allí a hacer la guerra realmente, no a molestar a otras criaturas. Entonces, de algún modo, todo este proyecto Starlink, que es Enlace a las Estrellas, están mandando estas filas de luces materiales desde las bases del complejo militar industrial, bases intraterrenas, donde están estos consorcios de colaboración humano-alien, para ir a estos asteroides que están pasando por la Tierra, los están desviando hábilmente
para que pasen cerca de la Tierra, pasan estos satélites y allí se instalan y empiezan a trabajarlos, creando una flota espacial armada, que esto en el futuro provocará la invasión a otros mundos y otros planetas, incluso fuera del sistema solar, y precisamente esto nos lleva a las guerras del tiempo que he desarrollado en el canal, y respecto del cual este vídeo lo dejaré como un spin-off, por así decirlo, ¿no? Es decir, ¿para qué sirven todos estos satélites que están llevando fuera todas estas luces y el asteroide del 29? Están trabajando, están desviando desde hace un tiempo asteroides a la Tierra sin que choquen. Existe la tecnología para detectarlo, pegarle un bimbazo. No va, no van a permitir que se reviente la Tierra. Es decir, igual que tiene un sistema de defensa, el NORAD, antimisiles, etcétera, etcétera, tiene un sistema antimeteorito, pasa que nosotros, la gente es muy cerril, la gente no sabe apenas desenroscar una bombilla ni sabe cómo funciona nada. Entonces, está totalmente desinteresada del despegue brutal que ha tenido la tecnología del complejo militar industrial, este consorcio humano alienígena, desde los años 40, ¿vale? Truman, Eisenhower. Entonces, claro, ha habido una carrera, igualmente también las sociedades del Brill, el Thule y la sociedad alemana nazi, también hizo las campanas de Otto Schumann antigravedad. Ha sido una carrera tecnológica paralela fuera de la sociedad, ¿vale? Para llegar a este punto. ¿Por qué? Porque todo esto está dominado por conciencia exógena que quieren desde el planeta Tierra, ¿vale? Crear una fuerza espacial de choque para independizarse del complejo Orión Sirio. Los Anunnaki vinieron de Sirio y se quedaron con este planeta, ¿vale? Que era en principio de Orión, con el que tenían unos pactos. Estamos en el complejo o dentro del sector 9 del imperio Orión Sirio. Sirio Orión, el apócope sería Sion. Sion, los protocolos de los sabios de Sion, el monte Sion, Sirio Orión. Todo encaja para que veas que mi divulgación es coherente. Y esto no es un sesgo de confirmación, como me han dicho por ahí unas personas, ¿vale? Que tienen miedo por el virus. Entonces, no es un sesgo de confirmación, todo encaja. Sion, Sirio Orión. Y quieren hacer esta fuerza espacial de choque, claro, ¿para qué? Pues al final para invadir otros mundos, para expandir el dominio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las conciencias regresivas guerreras solamente entienden de parasitar y saquear los recursos naturales de otros planetas, como hicieron en su día con este, ¿ok? Entonces, la gente, por eso están poniendo un comunismo de facto, por eso roban la riqueza. Todo esto es diseñar una fuerza espacial, que hay quien ya, incluso hace unos años, el compañero David Parcerisa, un abrazo desde aquí, han creado la fuerza espacial Asgardia. Asgardia. ¿Qué es Asgardia? Se hablaba de crear una fuerza espacial llamada Asgardia. Bueno, pues, esos son globos sonda que se lanzan para hablar de una realidad que está dispersa. Pero aquí está Fran Parejo, que enseña y divierte, y une puzzle. Los asteroides, las lunas huecas artificiales, los Starlink y Asgardia. Es decir, están creando una fuerza espacial de choque y están mandando materiales y soldados y trabajadores para horadar esos satélites artificiales que tenemos aquí, perdón, esos asteroides, y trabajarlos de dentro, vaciarlos y crear unas naves. La puede hacer redonda, la puede hacer alargada como un Muamua, ¿vale? Entonces, fijaros bien que estos asteroides hay muchos en el sistema solar. ¿Por qué? Porque, además, el cinturón de asteroides que existe en el sistema solar, que está Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, ¿vale? Entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides que corresponde realmente a un planeta que existió, que se conoce como Faetón o Maldek, en modernas cosmogonías como la de Anton Pax, ¿vale? Faetón o Maldek. ¿Y por qué se sabe de un planeta ahí, aunque no existieran los relatos de Anton Pax? Y otros, que como en los propios Terra Papers, que hablan de que estos aliens en un momento de la historia, hace varios cientos de miles de años, tuvieron una guerra entre ellos y una de las cosas es que pegaron un bimbazo a un planeta y se lo cargaron. Otros dicen que por mal uso de la tecnología, otros que mediante lanzaron un asteroide precisamente como arma para crear un caos en el planeta que al final estalló. Y se sabe por una cosa que se llama, aunque no se supiera esto, falta un planeta por la ley de Titius Bodhi, o la ley de Titius Bodhi, que es que la posición de los planetas en relación a la distancia del Sol guarda una sucesión numérica de unidades astronómicas. Miradlo porque es complejo explicarlo, un rollo patatero, pero igual que existe la sucesión de Fibonacci, ¿vale? Que es la espiral, la proporción áurea, una sucesión, cada número es la suma de los dos anteriores, el número siguiente. Titius Bodhi es más compleja la fórmula de la sucesión, pero indica que donde entre Marte y Júpiter falta un planeta, ¿ok?
Igual también se descubrieron otros planetas faltantes y se apuntaron a la existencia de algunos como Ceres y otros. Entonces, ahí faltan, el cinturón de asteroides falta. Cinturón de asteroides falta una, digamos, una. Ahí falta un planeta. Y hay muchos asteroides que pueden ser desviados con tecnología para acá para trabajarlo. Entonces, en este contexto es en el que nos movemos, ¿vale? Voy a compartir una de las pantallas. Por ejemplo, quiero que miréis bien el contexto que tenemos, por ejemplo, en el sistema solar, ¿vale? Como yo he explicado, realmente desde Saturno, los controladores de este sistema solar tienen los tíos, a ver si puedo poner esto aquí. Fijaros bien que Norman Bergblum, el que estudió los hacedores de anillos de Saturno, los Ringmakers of Saturn, se dio cuenta que estos anillos eran artificiales. Igualmente podéis buscar el hexaedro que hay en los polos de Saturno. Eso hace referencia, si sabéis lo que es cimática, que una cierta vibración y frecuencia crea un dibujo o un patrón, por así decirlo, o no sé cómo decirlo, un patrón hexagonal que hace referencia a una frecuencia que emite Saturno. Esta frecuencia es la que tenemos aquí, ¿vale? Que emite Saturno, que tiene relación además con los anillos, y que esta frecuencia es irradiada y recogida por esta luna e irradiada al espacio. Son repetidores, antenas repetidoras. Es una tecnología que escapa a nuestra comprensión y que provoca igualmente que estemos atrapados en lo que se llama el ki o frecuencia de tercera dimensión. ¿Correcto? Esta es una imagen de Saturno desde el Cassini, de la sonda Cassini, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que estas fotos, ahora dice, la NASA es falsa, pero hay muchas otras fotografías, ¿vale? De las lunas de Saturno. Y esta es la más clásica, que es Japeto, ¿vale? Este es Japeto. Japeto siempre se ha dicho que es como una nuez. ¿Y esto qué quiere decir? Qué casualidad, mira, el monte de Japeto. Lo que quiere decir en este monte de Japeto es que alrededor de este planeta Saturno, sobre el cual existe un culto ocultista, ¿vale? En la masonería, en el sionismo, etcétera, etcétera, el culto a Saturno, en el judaísmo, ¿vale? Ellos, el culto al cubo negro, Saturno, etcétera, etcétera, están muy tratados los canales de conspiración. Tiene una serie, ¿ves? De lunas que irradian al resto del sistema solar una frecuencia que afecta a todos los habitantes y criaturas vivientes que están en los planetas adyacentes, ¿ok? Este es el sistema. Aquí podemos también el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¿vale? O sea, en relación al tamaño de los planetas y distancia, existe una proporción, ¿no? ¿Cómo se colocan los planetas? Y aquí falta uno, aquí falta un planeta, ¿correcto? Bien, esto es una. Ahora voy a enseñaros, esto es el trabajo de los estudios sobre los anillos de Saturno, ¿vale? Y también la relación que tienen sus lunas como Mimas, Encédalus, Tetis, Dione, Rea. Hay muchas lunas que tiene Saturno, ¿correcto? Esto también tenemos aquí una foto del, ¿cómo se llama? El culto a Saturno, ¿vale? Los anillos de Saturno, etcétera, etcétera, Cronos. Este es el libro de Norman Bergblum, ex trabajador de la NASA. Los hacedores de anillos de Saturno. Se dio cuenta de que esos anillos son artificiales. ¿Correcto? Aquí lo tenemos. Y ahora me gustaría que vierais, que lo vais a alucinar en colores, algunas fotos de algunas lunas de Saturno, ¿vale? Para que veáis un poco el contexto exopolítico en el que están, ¿ok? Porque esto es de todo menos normal. Mirad. Aquí tenemos fotos de Rea, Japeto, Encédalus y Dione. ¿Ok? Jupiter the Moon. Esto es el Caballero Oscuro, de Dark Knight. Un satélite, en fin, cuya naturaleza no vamos a extendernos aquí. Esta es la luna de Ariel. Fijaros bien igualmente que son... Lo que la NASA nos da, la NASA es todo falso. Bueno, está mezclada la verdad con la mentira, porque la única forma de meterte una mentira interesada, una distorsión de la verdad, es con parte de verdad, ¿ok? Porque si no, la mente inconscientemente lo rechaza por completo. Es como meter veneno en comida buena, ¿no? Por así decirlo. Entonces, aquí tenemos otro satélite de estas fotos que nos vienen, que en realidad, claro, son satélites y sondas que pueden detectar la topografía o el calor. A ti te enseñan la porción que quieren de cómo ese objeto es. Aquí tenemos Atlas, ¿ok? Y vemos, fíjate, este planetoide que tiene aquí una especie de cobertura de cuadrado,
un cuadrado muy raro, correcto, y es como si hubieran generado un disco, fijarme en lo que estoy diciendo, la tecnología de empezar a vaciar de dentro el satélite y crear aquí, derretidamente, esto es como cuando se derrite cera, ¿correcto? Tú derrites la cera, cuando se te escapa la cera del tarrito en la mesa, ¡ah, que se llena de cera la mesa! Y se forma esto, aquí. Se ha derretido este satélite y se queda esta forma aquí. Este lo trabajaron y se le quedó de aquella manera. Satélite Daphnis y ¡pam! Este es lo mismo. En honor a mi amigo Hacker 73, ¡pam! Que es su tic, decida todo ¡pam! Y llegan los aliens y ¡pam! Bueno, pues fijaros bien, ¡pam! Es otro satélite de Saturno que es lo mismo, tiene una rara estructura, unas líneas aquí como unos escalones, lo han trabajado como han podido, han creado aquí una base flotante, ¡pum! Y tienen aquí lo que les sobra, se ha quedado de aquella manera, como cera derretida. ¿Ok? Ahora mismo, no, o sea, yo no estoy en el espacio para ver cómo hacen esto, solo puedo intentar deducirlo, ¿vale? Aquí tenemos, ¿vale?, la distancia de estos satélites, que en realidad fijaros bien cómo expanden el sonido de Saturno, que lo tengo en Tratado sobre Arcontes número 4, ver ese programa, ¿vale?, como una frecuencia grabada por esa sonda que se parece mucho al sonido que nos enseña Stanley Kubrick en 2001, una odisea del espacio, donde la misión es a Júpiter y no a Marte, ni no a Saturno. Pero claro, el hombre tenía que disimular como pudo porque bastante nos comentó de manera críptica. Y claro que le costó. Phoebe, Perión, Japeto y Rea. Estos son los más exteriores, ¿vale? Pero Encédalus también es la bomba, ahora lo vais a ver. Mira, cráter anómalo, paralelismo en los cráteres. Hay unos cráteres paralelos a este famoso muro de Japeto, que parece una cáscara de nuez así puesto. Por tanto, es que Japeto, fijaros bien, este satélite, está claro que aquí han construido una especie de meteorito y estructura metálica, lo han vaciado y lo han licuado aprovechando la estructura, la composición de la roca, o sus propiedades de tipo de roca volcánica, o de donde hayan sacado este planeta, porque serán restos de choques de otros planetas o de la explosión directa de Faetón y alguno otro que hayan podido reventar en la antigüedad, de choques cósmicos. Entonces, tenemos aquí no solamente el muro de Japeto, sino que tenemos también los cráteres, estos cráteres que probablemente pudieran ser, todos estos cráteres que vemos que son hexagonales, ¿vale? Aparte de que no son redondos, algunos son hexagonales, como este por la cara, es un hexágono, tío. ¿Cómo va a ser un cráter? Está claro que una estructura artificial. Tenemos un cráter y ese punto en medio podría ser o bien ciudades lunares, ¿vale? Con esa forma, o bien puntos de donde sale la roca que se va, ¿cómo te diría? Expulsando desde dentro. Luego, con tecnología que desconocemos, también con frecuencia, podrán aplanarlo y darle la forma más o menos deseada, ¿no? Creando sobre la estructura metálica que está dentro, que has construido desde dentro, o sea, tú horadas te metes dentro del satélite y vas creando una serie de túneles metálicos y luego vas expulsando la roca que te sobra y vas creando la cobertura, creando una cierta profundidad, ¿vale? Pero dentro tiene finalmente la chapa metálica, ¿ok? Bien, estas criaturas también viven cientos de años, miles de años, y entonces, pues bueno, viven varios miles de años, entonces, pues, sus trabajos, pues, aunque duren mucho, pues no les afecta, ¿no? Sus planes son intergeneracionales, y aparte que estamos hablando de criaturas que vinieron hace 350.000 años a la Tierra concretamente, pero es que este imperio existía desde antes, ¿no? Por así decirlo, el imperio de Orión. Estamos hablando también de que la extinción de los dinosaurios fueron hace 65 millones de años. Que ha pasado entre 65 millones de años y 64 millones y medio después, ¿no? Pues han pasado un montón de cosas en la Tierra y un montón de pugnas por el planeta, etcétera, etcétera. Pasa que ahora nosotros estamos viviendo esto de este dominio de Sirio y de los famosos Anunnaki, ¿no? Cuya verdadera aspecto y naturaleza hablaremos más posteriormente. Mira. Aquí tenemos una foto de Encédalus, ¿vale? Que otro satélite de Saturno donde cierta sonda vio luz, detectó luz. Esta es el N, ¿ok? También vemos estas superficies también tratadas. Este es el famoso Japeto. Aquí tenemos
otros colores, otros tratamientos, donde podemos ver esta estructura hexagonal y sobre todo este cráter siempre con un punto en medio que nos asemeja totalmente a la Estrella de la Muerte, ¿correcto? Fijaros bien, el famoso Japeto. Es que es tremendo. Es totalmente una estructura artificial orbitando Saturno, que además esto podía ser una enorme antena repetidora de ese sonido de Saturno, que nos llega hasta la Luna y se irradia hacia la Tierra, con efecto en las criaturas que habitamos el planeta Tierra. Ahora tiene mucho más sentido esta foto, ¿no creéis? Por eso George Lucas es una persona que tenía formación privilegiada. Y se da cuenta que tanto Japeto como el satélite Mimas eran auténticas lunas de batalla, estaciones espaciales de batalla, ¿ok? Y se le ocurrió una muy buena idea de cómo su imperio galáctico de aparente ficción podía utilizar esto para dominar a otros planetas. Fijaros bien el tío, anda que no sabía, ¿eh? Este es el muro de Japeto. Este es el muro de Japeto. Fijaros bien que este tipo de estructuras no pueden ser naturales. No puede ser una que lo hiciera la naturaleza. Eso está ahí fusionado. Está pegado como con pegamento. ¿Ok? Bien. Finalmente, como remate, para ver que todo esto es verdad, existe un famoso par como son las esferas de Otosdal. Encontradas en Otosdal, en Sudáfrica, una región de Sudáfrica, y que son unas pelotas, unas esferas, que tienen, se han datado una antigüedad de 2.800 años. No, perdón, 2.800 millones de años, cuando no existía vida inteligente sobre la Tierra, se supone. Entonces, si no había vida inteligente, ¿quién ha podido traer esta esfera? Por lo tanto, estas esferas de Otosdal sí son posteriores a la génesis de la propia Luna y de la Tierra. ¿Ok? Y fíjense que esta esfera de Otosdal lo que nos está mostrando es la forma de estas lunas de batalla. Este diámetro, o sea, es muy parecido a Japeto. Este diámetro y este cráter que sería el satélite. O el repetidor. Estas esferas en su día fueron trajeras a la Tierra por, evidentemente, fuerza de ocupación y de creación y de génesis de este planeta, por así decirlo, que pusieron en marcha la vida en el precámbrico, ¿vale? Los primeros experimentos de vida sobre el planeta. Y probablemente estas lunas, o la construcción de estas lunas, ya se conocían. Entonces, simplemente aquí pues, se hicieron unas réplicas de algunas estaciones espaciales que estaban funcionando y operativas sobre el sistema solar. De hecho, a la Luna se le atribuyen esas rocas lunares, alguna datación de alguna sonda que ha recogido rocas lunares, se le atribuye una antigüedad de 5.800 millones de años. ¿Ok? Aquí tenemos a la derecha una esfera de Otosdal, a la izquierda el satélite Japeto y a la derecha el satélite artificial de la Estrella de la Muerte, que vimos en ¿cómo se llama? En la Guerra de las Galaxias, ¿correcto? Y ahora finalmente es que esto es para hincharse. Si veis todos los satélites de Saturno, como lo que estoy viendo, Japeto, Dione, Epimeteus, Hiperión, todos tienen una extraña forma. Este es Titán, una luna de Saturno, perdón, de Júpiter, que yo creo que tiene vida declarado, ¿vale? Titán. Y este, que me encanta, es Mimas. Otro satélite de Saturno, que es descarado. Este patrón, este cráter gigante, aquí en medio, esta disposición a modo de totalmente de radar o de antena, que emite la frecuencia de Saturno. ¿Ok? Entonces, bueno, yo qué sé, ya más claro agua. Entonces tenemos el misterio resuelto. Mientras que a la gente se las tiene en el oscurantismo, en la miseria económica y en la lucha económica, que va a pasar, que te quiere trabajar, que si pone la renta básica universal, que si me espían, que si no sé cuánto, que si el meteorito que va a venir nos destruye, que viene el planeta Nibiru, que viene el planeta X, pero que no viene.
pero que existe Enki, pero que no existe, que existe el Lil, pero que no viene, que no existen los aliens, pero los niños le meten en la cabeza que existen los aliens, y en los dibujos animados ven a alguien. Y en Onward, dos lunas. Y ahora significa que hay una segunda luna de hace un tiempo, y el 29 que viene un meteorito, y la gente ve luces por la noche, y los satélites de Starlink que salen para arriba, y el dinero no se sabe dónde está. Están creando una fuerza espacial y están sacando personas y materiales para crear lunas de batalla o radar, estos satélites que vienen siendo desviados, ¿vale? ¿Por quién, Frank? Pues por las fuerzas espaciales del complejo militar industrial o por las propias fuerzas alienígenas que intentan dominarnos desde la sombra, por así decirlo. Pero son alienígenas no en el sentido de que vivan en otros planetas, sino de que son distintos al ser humano, ¿correcto? Entonces, quieren una colaboración silenciosa, la aquiescencia, nos quieren en la ignorancia, pero al mismo tiempo desarrollar todo este ejército espacial. Este ejército espacial, según sabemos por las canalizaciones de Marcinian que estoy desarrollando en la conferencia de la Guerra del Tiempo, esto genera una fuerza espacial donde se une esta luna de batalla para orbitar por el espacio, humanos que se implantarán nanotecnología y piezas artificiales, creando un humano cibernético, un cyborg con piezas metálicas. Estamos hablando de una criatura que es un ser humano almado, pero que por engaño ha decidido tirar por ese camino de existencia y evolución, implantándose tecnología, acabando su mente individual siendo absorbida por una mente colmena, y esto creará una fuerza espacial de combate y de hostigamiento a otros sectores de la galaxia, respecto de los cuales algunos han conseguido hacer canalizaciones desde el futuro para avisarnos de este peligro y de que la humanidad no se haga cómplice de este tipo de... que no se haga cómplice de este tipo de práctica, y simplemente que no se haga partícipe, que no evolucione hacia la inteligencia artificial y la fagocitación de lo humano por lo antihumano. No puede ser que lo natural sea absorbido por lo artificial. Lo artificial siempre será inferior, y lo inferior no puede dominar a lo superior. Pues este es el misterio, espero que os haya gustado, ¿vale? Todo esto es para hincharse, hablar de Saturno, cada satélite, la forma que tienen, pero es la hilazón que le doy. Que vienen los satélites, las luces para arriba, las naves lenticulares, veo luces, anuncios de apuntarse a la marina, apúntese a los militares, vea planetas. ¿Usted viajaría a Marte? Las primeras excursiones a Marte, las primeras excursiones a la Luna, solo para ricos. Están llevándose gente a trabajar en esto, a las colonias de Marte y a trabajar en estos satélites artificiales, ¿vale? Entonces, bueno, gracias por haber aguantado esto tanto tiempo. Que sepáis que esta información es inédita totalmente en castellano, porque hay que tener un poco de arrestos para explicar esto, porque tampoco es una conjetura, ¿vale? No tengo una prueba fehaciente, porque no tengo un vídeo de un soldado grabándose, mira, ese es el asteroide que vamos a trabajar, no lo tengo. Entonces, esto es una conjetura, pero que tiene sentido, ¿vale? Uno piezas, armo puzzles y me encantan las piezas. Entonces, una conjetura es una proposición sobre una observación que ni ha sido refutada ni probada. Entonces, de momento, no es teoría oficial, pero esto es una conjetura bastante buena. Y aparte que todo esto sabemos que es verdad, porque es que la luna de batalla, que es la propia existencia de nuestra luna, que ya es un secreto a voces, que es un satélite artificial, si ya tenemos uno orbitando, ¿por qué no se van a crear más? Si es que hay un montón alrededor de Saturno, miradlo, si es que tienen una forma totalmente antinatural. Por ejemplo, el de Mimas y Japeto, es que son descarados y sirven para, desde una señal que se emite desde Saturno, que sirva de repetitoria a nosotros, esa frecuencia nos constriñe un poco el rango de percepción de nuestra realidad. ¿Correcto? Fijaros bien qué importantes somos y la demolestia de tecnología para dominarla, ¿ok? Pero qué importantes somos, qué gasto más grande. Lo que sí es cierto, claro, que han utilizado la humanidad estos dioses custodiales. La primera vez son las famosas guerras de las pirámides o la guerra de la pirámide, de una de las crónicas de la Tierra de Sitchin. Sitchin desinformado, es que en España se pasan estos circuitos del rosa al amarillo, o todo vale o nada vale, en todo ahí se puede sacar, pero es cierto que en un momento de la historia se creó la humanidad para trabajar en las minas y luego se utilizó en guerra de los propios dioses. Y ahora este espacio del sector 9 de Orión Sirio está dominado por unas criaturas que están desarrollando desde aquí una fuerza espacial de choque para plantar cara y un cierto secesionismo frente al imperio de Sion Orion Sirio, ¿de acuerdo? Aunque esto es lo que se nos cuenta. Quizá no estén tan
secesionados y realmente sea el inicio de un plan de ocupación y de expansión a una constelación cercana, como son las famosas Pléyades. Por tanto, también hay muchas conciencias intentando ver, intentando parar esto, ¿no? Porque saben que le va a acabar afectando la creación de esta fuerza espacial de choque. Y por eso hay tanta desinformación, tanta confusión, para que no nos enteremos de esto. Pero conocer esto, aunque sea desagradable, y si esto es verdad, o si os habrá recodificado algo dentro, diréis, ¡bum!, que me ha dado calor, esto creo que es verdad, Fran, siento que es verdad. Es la única forma de conocerlo, aunque sea desagradable o que parezca absurdo. La única forma de decir, oiga, yo me opongo a esto. Yo no quiero que mis recursos, mi planeta, se empleen en crear lunas de batalla para invadir militarmente otros planetas, porque es que no va a tener otra aplicación, ¿entiendes? No va a tener otra aplicación, ¿de acuerdo? Que estos satélites de camuflaje, ¿eh?, que vemos de vez en cuando. Se acerca un meteorito, son sondas, naves, ¿ok? Y esta es la situación de eso política del planeta. La gente se la tiene que no se entera de nada, ¿vale? Y te dejan algunas piezas dispersas para que las una el que pueda unirla, ¿de acuerdo? Porque se permite, por eso podemos hablar de esto, porque se nos permite. Y también se nos estudia, en plan de, escucha, se han dado cuenta, que listo, que el tío usted se ha dado cuenta. También están los trolls desinformadores. Desinformador, está flipado. Cuando todos los trolls dicen, ¿qué fuma? O sea, es que se ve perfectamente la mente colmena, ¿entiendes? Porque dicen todo lo mismo. ¿Qué fuma? Siempre igual, tío. Como ellos fuman todos los días, pues contratan a cuatro teatros que están todos los días en pajilla jugando a gamer, pues, ¿qué fuma? Pues ellos están todos los días fumando. Se llama proyección en psicología. Entonces, bueno, hay gente que unimos las piezas y intentamos con el mayor amor del mundo transmitirla, ¿vale? Y este es el misterio de las luces nocturnas de los satélites Starlink para arriba y de los asteroides que vienen a la Tierra. Ya viene uno muy peligroso, el 29, ¿ok? Quizás este sea un pedazo de asteroide que vienen un tiempo trabajando y van a aprovechar para subir gente y seguir trabajando. Es tecnología de estaciones espaciales orbitantes que escapa a la comprensión del humano promedio. Pero poco a poco nos vamos enterando de cómo funcionan las cosas. Esto yo sé que explico las cosas en plan campechano y en plan compadre, para quitarle un poquito de seriedad al asunto, ¿no? Pero es un tema bastante guapo y bastante estimulante, ¿no? Descubrir todo esto que están haciendo mientras nos meten noticias contradictorias donde hay parte de verdad y mentira en cada enlace que nos mandan, ¿no? De las redes reguladas y gestionadas por una inteligencia artificial. Me dicen que hay más de uno, pero bueno, ya lo que nos faltaba, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado. Si os gustó, suscribiros, mandadme 1 millón de euros si podéis, abrazo virtual y ya está. Ver si podéis la conferencia de la guerra del tiempo. Gracias, besos y hasta la próxima. Chao.